final del milenio. Lloramos los vivos, se ríen los muertos del odio racial. La presión y miseria en un bar de mierda. ¡Sabe el planeta! ¡Sí! Por el mundo de política, la presión del diario. Y el camino de arma, como muñeco de tramo. Ya está la insinuana, del consumo suicida. Estamos aniquilados, sobre peña la era. Por eso, y seguimos con lo nuestro. Ya se vayan a ganar. Contra el corte de sus cuellos. Ya hay un sangre de amparos. ¡Yo! No te quiero recordar nada, tu tarea social, la fuerza del miedo, te queremos allí, donde no quiero verla. Y seguimos con lo nuestro, ya se vayan a quedar, cuando corremos sus cuellos, que nunca quiero parar. ¡No al genocidio de llamas! ¡No! ¡Un, dos, tres, ya! Esto era Guerrilla Urbana en directo, un grupo que ha bebido de las fuentes del punk en su anterior formación, que era Escorbuto Crónico, ¿verdad, Zurda? Sí, bueno, pero eso hace ya... Hace bastante tiempito. La galera tiempo. Sí. De todas maneras, si el programa va de radicales, lo fundamental es que lo primero que te pregunte, Zurda, es que para ti, ¿qué es ser radical o qué es la radicalidad? Yo creo que es un término acuñado por el poder, ¿no? Y que no obedece en absoluto a la realidad de las cosas. Yo no soy un radical, o sea, eso es de entrada. Yo soy una persona normal. Yo creo que un fascista de verdad o un fascista encubierto, que hoy son casi todos, uh-huh, son mucho más radicales que yo. El hecho de que hayan millones de parados en este país y que los tíos no se sonrojen cobrando tal y saliendo por la tele en su discurso, demuestra que ellos son bastante más radicales que yo, ¿no? O sea, que a fin de cuentas tú crees que es una movida terminológica y peyorativa. Sí, claro. Lo que decía... que la lucha de clase es una guerra y la guerra no solo está en el campo logístico donde, uh-huh, se dan los tortazos, sino también en el terminológico. Por eso, ¿qué es un terrorista? Un terrorista es un señor que lucha hasta las últimas consecuencias contra el Estado y mientras no triunfe es un terrorista y un asesino. En cuanto triunfa es un héroe nacional. De todas maneras, Zurda, es tu opinión, absolutamente respetable, te lo digo, pero vamos a hablar un poco de música. Yo creo que la tendencia últimamente respecto a la música es que la gente está volviendo a pedir lo auténtico. Guitarra, letras comprometidas, no solo en el tema de la música fuerte, y vamos a quitar el término de radical porque veo que para ti significa otras cosas, ¿no? Quizás menos experimento de laboratorio. ¿Ustedes qué le dan más importancia, las letras o la música?
No, yo creo que las dos cosas. Desde luego lo que no se me pasaría por la cabeza sería hacer canciones con diciéndome meses, ¿no? Como puede ser, papá, mándanos un poco de dinero más y ese rollo. Pues le digo eso a mi padre y vamos, más vale que ya correr, ¿no? O sea, tiene 60 años ya, no sé. Entonces, además que creo que debe ser así. Si yo soy consciente de una serie de cosas y estoy concienciado, pues creo que el arte puede ser un... Otro instrumento más, ¿no? Para divulgar, intentar luchar contra esto, ¿no? Indudablemente la música está dentro del arte. Creo que tú también tienes una visión muy particular de lo que es el arte. Sí, bueno, yo creo que más que decir el arte en sí, entiendo que todos somos sujetos mercantiles, ¿no? Entonces, tenemos una valoración dentro del mercado en general de todo, ¿no? En el campo artístico también. Te pongo un ejemplo. Si Miró en su última fecha, o Picasso, agarra un papel y se limpia el culo con él, lo pone aquí, inmediatamente hay un montón de tíos que dicen, te doy $1 millón por eso. Si lo hago yo, me dan un tortazo que me tiran para atrás. Pero no es lo mismo. Claro. Pero no, ¿por qué? Porque él está valorado personalmente de una forma y yo lo estoy valorado de otra. Pero ¿quién fija esa valoración? ¿Con qué criterio? Los que mantienen los parámetros. Vale, ¿no? Entonces yo te pregunto a ti, ¿quién fija esos parámetros? ¿Son parámetros que se fijan en torno a la creatividad pura y dura? Mentira. Son parámetros comerciales. Y por ahí que tú ves los 40 principales, que sobre el papel son los artistas a nivel musical, yo soy músico, ¿no? Que más venden y es basura el 99%. Entonces tú dices, bueno, es que estos señores son cerdos que les gusta la basura. Pues Zurda, gracias por estar con nosotros en el programa, fundamentalmente. Y además sabes que lo vamos a tener con nosotros a lo largo del Enróllate de hoy. Así que atentos y prepárense, como dice él. Pues para seguir hablándoles de música tenemos a dos invitados que no me va a costar nada presentarles porque probablemente ustedes ya les conozcan. Alejandro Ramos es un joven videocreador canario que tiene en su haber más de 30 videoclips realizados a diferentes grupos de nuestras islas, entre los que destacamos a Cruz, Los Dalton, La Nada, Tercera República, Los Gallos y un larguísimo etcétera. Él además ha ganado certámenes a nivel nacional de videocreación y también es fundador del sello discográfico independiente RM y también de la productora audiovisual del mismo nombre. También tenemos con nosotros a Carlos Dalton. Carlos, pues ustedes sabrán muchas cosas de él, pero él es fundador, miembro, arreglista, compositor y líder de grupos como Los Dalton, Vicious Soul, Soviet Love o VSO. Yo quería darles las gracias por estar con nosotros hoy en el programa una vez más. Y les hemos invitado para participar en este programa que hemos dedicado al tema de la creación radical, entre comillas. Cuando hablamos de radicalidad, hablamos de que tenemos que remitirnos hacia un extremo en el que se intenta pues, hacer tendencias de rompedoras, ¿no? En el caso de ustedes, cuando se llega a este punto, ¿qué es lo que se busca? Bueno, lo que hacemos nosotros, y en este caso yo en particular en el tema de vídeo, es intentar hacer cosas diferentes, ¿no? Ya estamos acostumbrados a un tipo de lenguaje visual y estamos un poco saturados de esa historia y intentamos hacer cosas diferentes y que, bueno, que la gente se vaya moldando un poco a diferentes tipos de expresión visual, ¿no? Y bueno, lo de radical, yo no creo que sea algo radical, sino buscar cosas que te diviertan. Yo me divierto un montón haciendo vídeos y compartiendo vídeos con grupos y haciendo cosas para la gente. Y fundamentalmente, la diversión. ¿En tu caso, Carlos? Pues lo mismo, vamos, ¿qué puedo decir? Que el punto no es radical, bueno, no tiene mucho que ver con el tema radical, pero vamos que... En los grupos en los que he estado, pues a lo mejor en esos momentos no se hacía y que llamó la atención y surgió. No se trata de radicalidad, sino el hacer la música que te divierta cantidad y de repente ves que también divierte a la gente, ¿no? No a todo el mundo, pero vamos, que te vas abriendo un caminillo con el que se ve que estás fraguando algo así diferente. Alejandro y a Carlos independientemente, pero a lo mejor no saben que son hermanos. Yo no sé cómo plantearles esta pregunta, porque me imagino que muchas veces se la habrán preguntado. ¿Quién es el mayor? No, el tema de que ustedes tienen más o menos un tipo de expresión artística parecida, las mismas tendencias, colaboran juntos en los trabajos. ¿Cómo ha sido esto? O sea, si se contagia...
o cómo ha sido, ¿no? El hecho de ser hermanos. Debe ser algo familiar, no sé, digo yo. Sí. Pero, no sé, en mi casa siempre ha habido un ambiente de... Siempre han habido instrumentos musicales, nuestros hermanos mayores pues tocaban, otros hacían fotografía, otros dibujaban. Y bueno, nos hemos movido un poco en ese ambiente y no sé si tiene algo que ver, pero quizás eso sí pueda ser una... De todas maneras, el caso de la música que hace Carlos, el caso del... ya no tanto a los videoclips, sino más bien a la videocreación, pues tienen un mensaje a una gente muy determinada, quizás dirigido a una minoría. Se establece entre ustedes y esa minoría un código, un lenguaje diferente. Pero ¿cómo se establece esa comunicación con la gente que los ve a ustedes desde afuera? O sea, la gente exterior, que a lo mejor no está vinculada al público que tienen ustedes. Con las vibraciones, toda la vida. Pero se crea una... Pero imagino, Carlos, que en el caso de la gente que los ve a ustedes desde afuera, se creará una reacción, ¿no? Una reacción que probablemente no sea positiva. Claro. Está compartiendo unas vibraciones, una historia. Y hay gente que se las toma de una manera y otra que se las toma de otra. Y, bueno, a mí la verdad es que me importa muy poco. Mientras por lo menos le dé algo que pensar a la gente, aunque sea una chorrada, pues mira, ya me... Hacer que la gente piense a partir de lo que tú haces. No la indiferencia, sino que la gente... Y el tema para mí también es el intento de compartir con la gente tu trabajo, lo que haces para captar a un público principalmente joven que se interese por lo que tú haces y que ellos también intenten buscar la manera de cómo se hacen esas cosas para que haya un montón de gente haciendo cosas divertidas. Porque yo lo que pienso es que en esta vida con lo que dura hay que divertírselo lo más posible y salir un poco de la opresión, que eso sí es radical, que nos impone el sistema, ¿no? De intentar hacernos infelices, hacernos la vida más imposible posible. Y la historia está en salir de eso, pues haciendo lo que realmente te gusta. Bueno, pues ahí me das pie, porque yo también pienso que ustedes, que han dedicado mucho tiempo de su vida, o sea, que esto no es nuevo. Ustedes, en el caso de Carlos, ha estado muchos años vinculado al tema musical, en una línea, y en el caso tuyo, Alejandro, pues también. Ha habido una rebeldía, ha habido una reacción de ustedes contra lo que estaba establecido, contra una estética, en tu caso visual y en tu caso musical. Eso, pues me imagino que hay que una lucha en eso, ¿no? Por mantener esa línea, por crear una nueva forma de expresión. En realidad no es lucha, yo pienso que... Cada persona sabe lo que quiere hacer musicalmente, en mi caso. Y vamos, que te puedes encontrar en Las Palmas tropecientos millones de grupos que te hacen el mismo rock típico canario sellado, ¿no? Y cuando ves esas cosas, pues, como que te deprimes tanto que dices, pues, tengo que hacer la cosa más rara aquí, venga, a tocar la guitarra, meter trallazo y así ya te vas haciendo una historia. Alejandro, tú ahora tienes un proyecto entre manos que se llama La Fábrica, donde también de alguna manera está vinculado Carlos por su dedicación a la música durante muchos años. Y Rey Urbana, que están por ahí, los de Conenred, sí. Y todos los grupos que están aquí. Sí, el gobierno de Canarias me ha dado una subvención para realizar un proyecto mío que se llama La Historia del Rock en Canarias, que se llama La Fábrica, pero es que la historia del rock en Canarias en 13 capítulos, desde los 60 hasta ahora. Y yo estoy encantado de poder hablar con toda esta gente que se dedica a la música, que es algo que comparto con mi hermano, contigo y con los que están por ahí. Y conocernos, porque una de las cosas peores que ha tenido el rock en Canarias es la dispersión esa que hay entre lo que es Las Palmas y lo que es Tenerife. Nosotros, que somos de Las Palmas, nunca nos enteramos de lo que pasa en Tenerife. Y viceversa. Y en otras islas también. Y en otras islas, por supuesto. Si hablamos de Las Palmas y Tenerife, pues imagínate las otras islas. Y lo que tiene que haber es un vínculo entre todos para hacer que esto salte para adelante. Yo estoy muy animado porque todos los grupos, hay mogollón, vamos, por no decir todos los grupos canarios que he estado escuchando estos días de música de los 60, de los 80, siempre tienen un mogollón de cosas que decir. Muchísimo que decir, y son grupos que tienen temas buenísimos, y eso es una cosa que quiero enseñar a nuestro público, que es de alguna manera el que menos nos apoya, ¿no? Que van poco a los conciertos. Aquí en Tenerife, según me han contado, la gente va muy poco a los conciertos, no se interesan, y lo que quiero enseñar es un poco que hay un montón de cosas interesantes y un abanico gigantesco, y espero reflejarlo en ese programa.
Alejandro, nos has preparado ahora un montaje de tus videoclips. Espero que les guste. De todas maneras, yo lo que quería es agradecerles una vez más que hayan estado con nosotros hoy en el programa. Y mucha suerte en los proyectos, que tienen muchísimos. Yo sé que aparte de esto también están en otras cosas que ya nos contarán más adelante. Y vamos a ver el video de Alejandro, que nos ha preparado este montaje para que todos ustedes tengan una ligera impresión de lo que ellos pueden hacer. La radicalidad también tiene sus medios de comunicación, y en este caso son los fanzines. Fanzines es una palabra que viene del término fanático y de magazine, palabras inglesas. E incluso tiene una manera de explicarlo o definirlo, que sería, son publicaciones realizadas sin ánimo de lucro, con pocos medios, sin periodicidad fija y con vocación heterodoxa. Pero realmente, ¿qué es un fanzine? Bueno, te puedo hablar, digamos, del sancocho, pues... Sancocho metálico. Sancocho metálico. Se le quitó, como muchos otros fanzines del Estado español, se le ha quitado el fan y se han quedado todos en cine. Por lo de fanzine, fanzine, fancista. Y concretamente te hablo del sancocho, pues... Después de tantos años, llegamos a tener ahora una periodicidad, digamos, que son cada 3 meses, y es un reto que hemos logrado después de muchos años. Y de hecho hay bastantes fanzines que es chunguísimo, ¿no? De hecho tenemos los antiguos números a fotocopia que salían cada... Cualquiera sabe cuánto tiempo. Esto era antes de que lo cogiera esa potente editorial, ¿no? Bueno, como habrán visto, él es Jonás, viene de Lanzarote y nos representa el fanzine Sancocho. Sancocho metálico. Metálico. Pero también tenemos a Ramón. Ramón, has estado con nosotros en el programa anteriormente, porque además eres guitarrista del grupo Octubre, y tu fanzine se llama Surgirán. Bueno, lo de tu fanzine
O sea, bueno, tu fan, vienes a hablarnos de él. Vengo a hablar de él, pero realmente la persona que debería estar aquí es un amigo mío, Servan Roche. Pues está en Madrid estudiando, no podía estar aquí hoy. Pero él es el que realmente ha llevado la iniciativa, ¿no?, del fanzine. Los demás hemos simplemente colaborado en el último número. Y a raíz de aquí, o sea, hemos creado un colectivo, el CAP, que, o sea, pretendemos seguir con la historia del fanzine ya colaborando más personas, ¿no? Se hace de La Palma, ¿no? De La Palma, sí. Ajá. Bueno, y como último invitado, ahí lo ven ustedes, tenemos a Paco López, que representa a Uche. ¿Qué es Auche, Paco? Auche, sí, es una distribuidora alternativa. Es un grupo de personas que funcionamos asambleariamente y autogestionariamente, y nuestro trabajo es difundir eso. Nosotros no utilizamos la palabra fanzine. Tampoco. No creemos la palabra fanzine, sino llamamos revistas o papel fotocopiado, o ya, como nos vamos adaptando a los nuevos medios, pues ya más bien en plan revista. Tenemos ejemplos, en Canarias se sacan ya revista alternativa. Ajá. Tenemos el Baifo aquí en Santo Pedro de Tenerife y ya tenemos un foco de revistas, no tienen ganancia. Hombre, quizás sí, la verdad es que nativas, pues ya no se dice fanzine. Sí, distribuimos. Ahora ya es un poco. No, esa... antes era distribución de las 5, pero después hay el colega que se lleva 5 y no te las paga, entonces ya tú tienes esa pérdida y ahí esto es un conglomerado, ¿sabes? Lo que me están diciendo, en teoría, pero no equivocarme, ustedes no tienen un ánimo de lucro, me parece, ahora seguramente me corrijan otra vez, pero. Realmente el fin que persigue la revista alternativa es difundir información, ¿no? Que quizá en estos tiempos ha sido un poco de confusión, pues la información alternativa sea más necesaria que nunca, ¿no? Bueno, más que información, lo que intenta transmitir los cines son contrainformación. No la información que diariamente vemos en periódicos y televisión. Ramón, ¿qué temas se tocan principalmente? Bueno, en el fanzine nuestro, bueno, el zine nuestro, hay muchos pues que se basan en la música. Nosotros tenemos una parte que es pues hablar de los grupos de La Palma, etcétera, pero realmente vamos desde temas pro insumisión hasta antirracistas, pasando por la violencia policial, etcétera, ¿no? Paco, a ti que quería preguntarte, al ser a lo mejor una revista alternativa, como quieras llamar, ¿realmente existe esa libertad de expresión tan ansiada? ¿O realmente habéis tenido problemas con algún número, algún fanzine de los que tú distribuyes? Prácticamente problemas con fanzines de los que distribuimos no hay ninguno. No hay ningún problema porque de todas formas nosotros no distribuimos todos los fanzines o revistas alternativas que se sacan al mercado o que saca grupos determinados de personas. Entonces nosotros, la distribuidora, tampoco me gusta la palabra ideología, como tampoco me gusta el adjetivo calificativo radical. Ajá. No me gusta porque para mí vivimos ya en una época donde eso de radicalidad y esas cosas han caído las ideas, han caído muchos valores, y entonces el compromiso es totalmente diferente. Y el cambio se está viendo en que de antes, esto es una revista que se sacaba anterior, en el año 1992, y vemos como de fotocopias y máquinas de escribir baratas se pasa a revistas como esta de los compañeros Alzado, que se acaba de sacar, que ya en plan un formato, aunque sea todavía cartulina, pero ya adentro se utiliza ordenadores o máquinas electrónicas. Uh-huh. ¿Entiendes? Entonces la cosa cambia y me acabo de ir de la pregunta que me hiciste. Nada, pues no te preocupes, Paco, porque de todas maneras creo que tenemos a mi compañera también que nos quiere hablar no de revistas alternativas, sino de cómic, ¿no, Mercedes? Sí, indudablemente una de las fórmulas de expresión gráfica de mayor impacto visual es el cómic alternativo que se edita en determinados fanzines. Para hablarnos de ello tenemos a Patricio G. Ducha, que en este momento está trabajando en el área de cultura de la Dirección General de Juventud y que también es especialista en temas de cómic. Tú has hecho trabajos para distintas publicaciones, por ejemplo, para Forum, para Cúpula, también has publicado cosas en el Canarias 7, en el Diario de Avisos y un sinfín de publicaciones, ¿no? Lo que he podido. De todas maneras, Patricia, me gustaría que nos centrases en el tema del cómic alternativo en Canarias. ¿Qué tipo de publicaciones existen hoy en día en nuestras islas? Fundamentalmente hay dos tipos de publicaciones, ¿no? Tienes por un lado las publicaciones subvencionadas, que dentro de lo que cabe pues no pueden ser muy radicales por eso mismo de que tienen alguien que por detrás les está financiando, y por otro están las que directamente se lían la manta a la cabeza, se empeñan sus pelas y salen para adelante, ¿no? Un poco como lo que antes se veía también de las revistas alternativas. Lo que pasa es que con el cómic quizás es un poco más complicado porque es más difícil lo que es luego la reproducción de lo que son las páginas de cómic en el papel, ¿no?
y entonces pues es bastante más costoso y eso hace pues que mucha gente a los dos o tres números pues ya se pegue una estallada y lo deje. Pero vamos, fundamentalmente son esos dos tipos y no sé, o sea, yo englobaría como radical pues a todas esas publicaciones que se lían la manta a la cabeza y salen, porque ya solo por el hecho ese de que tienen que publicárselo por sus propios medios es porque nadie se los quiere publicar. De todas maneras, me gustaría también que nos centrases en el contenido de los cómics. ¿En qué historias se basan? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar en el, dentro del cómic alternativo? Hombre, el mensaje es muy variado, ¿no? Depende de cada persona, del autor. Se va a desarrollar una manera o se va a desarrollar otra, ¿no? Depende del tema que te guste y yo qué sé, lo que pasa es que normalmente pues al ser una forma de expresión que no tiene ningún tipo de cortapisa, pues las barreras te las pones tú mismo y entonces pues se tocan pues yo qué sé, temas de sexo, violencia, drogas y eso pues lo puedes meter dentro de una esfera de ciencia ficción o de novela policíaca o de cualquier tema que se te ocurra. Normalmente sí. La gente tiende más a tratar lo que son temas cotidianos, urbanos, ¿no? Meterse en lo que no hace normalmente los profesionales, que serían más los que se dedicarían a este tema. Entonces, pues cuentan, pues yo qué sé, historias de cosas que han pasado en su barrio, de gente más, historias más corrientes, ¿no? Que no tienen tanta salida en lo que son las publicaciones profesionales. Hay una radicalidad latente, no solamente en la temática que se refleja en los cómics, sino también en sus personajes. Son personajes desarraigados, urbanos, personajes que reaccionarían. Háblanos un poco de por qué se forman estos tipos. ¿Por qué estos tipos y por qué no otros? Claro, hombre, date cuenta que es eso que estábamos diciendo, ¿no? O sea, mayoritariamente la gente que se dedica a hacer fanzines de cómics es gente joven. Entonces, pues, llega un momento en que tú te planteas hacer algo y, pues, normalmente tenemos unas ideas, pues, o muy radicales o vemos las cosas blanco y negro, no comprendemos determinadas historias y entonces intentamos eso volcarlo y no entendemos que no se le eche cuenta pues al pibe que está ahí aguantando paredes porque no encuentra un puesto de trabajo o el otro que está ahí, yo qué sé, recogiendo basuras porque no tiene otra cosa que llevarse a la boca, ¿no? Entonces, pues, eso hay que reflejarlo en el cómic y, no sé, la gente también está un poco harta de los héroes prototípicos estos y tal, ¿no? Que van, entran, rompen puertas, se dedican a matar a los malos y no les pasa nada, ¿no? Hay una estética especial en el cómic. Eso quizás, esa estética que viene un poco con la calidad, ¿no? De lo que es la publicación independiente, quizás más a un público minoritario. Esa calidad y esa estética, ¿hasta qué punto beneficia o perjudica el tema del cómic alternativo? Yo no creo que... ¿Es necesaria, quizás? Yo creo que es buscada, ¿no? Normalmente cuando alguien hace un cómic así, hombre, puede ser que alguien pues sea muy amateur y entonces eso lo haga pues porque no tiene más cualidades técnicas para desarrollar lo que está haciendo. Pero normalmente la estética está chunga, cutre, ese tipo de línea que no es la línea clara que a todos nos gusta, tipo Mortadelo, Tintín y tal, ¿no? Muy bonito, todo muy tal. No sé, o sea, es también como una forma de romper esos moldes, esas barreras, que es lo establecido, ¿no? Entonces es un poco buscarte esa línea. Y yo creo que sí, o sea, eso se vende dentro de unas determinadas áreas y lo otro se vende a otras determinadas áreas. El de TVO de Mortadelo, el TVO de Tintín es el típico TVO que le compra el papá al niño, ¿no? Y sin embargo, pues a lo mejor el niño pasa de eso ya y le gusta encontrarse algo más fuerte, ¿no? Que le cuente otras cosas distintas. Bueno, pues muchísimas gracias. Sé que tienes algunos proyectos ahora en proceso de edición, en tu caso, sí. Y que tengas muchísima suerte con todo lo que hagas y que lo veamos nosotros. Vamos que es a ver, importante, a ver, ¿no? Si es verdad y sale para adelante. De todas maneras, Patricio, hay una asociación cultural sin ánimo de lucro que recoge distintas expresiones, tanto musicales como videográficas como teatrales, y que toman las calles. Este es el caso de la UNDELCEPU. Uno de sus objetivos es el de derribar la rutina del transeúnte y hacerle reflexionar a la larga sobre temas como fuentes de infelicidad, medio ambiente o el consumo y el tráfico de las drogas duras. Para hablarnos de todo esto tenemos al director de este grupo llamado UNDELCEPU, como ya te contaba, que se llama Roberto Pineda. Roberto. Pinedo. Pinedo. Pineda. Baquer. Sí. Roberto, ¿cómo nace la UNDELCEPU? ¿Por qué tiene su historia? UNDELCEPU, bueno, UNDELCEPU en principio el nombre nace hace 9 años por 9 personas que fuimos detenidas en el cementerio. Nos metimos en plan juerga, tal. Éramos unos críos, por así decirlo. Y entonces en el furgón la policía decía, aquí las unidades del cementerio del puerto, tal. Y así nos quedamos con el nombre, ¿no? UNDELCEPU. En aquel entonces formábamos parte de 2 grupos musicales, ¿no? Los Dalton y Mortales Ingredientes, esos 9 chicos y chicas, y luego todo eso murió. Los Dalton todavía siguen, ¿no? Mortales Ingredientes no. Entonces hace 4 años
lo constituimos como asociación y utilizamos y revivimos el nombre, ¿no?, de Undelsepu, y le añadimos creaciones alternativas. Y nos dedicamos a hacer impactos visuales, que es como la gente nos conoce, ¿no? Con impactos visuales callejeros. Que la gente le puede llamar happening o sí, performance, pero ustedes le llaman impactos visuales. Impactos visuales, que de alguna manera esos impactos visuales son acciones alternativas. Sí, a nos... Háblame de lo que es un impacto visual. ¿Cómo se crea y cómo se lleva a la calle? Porque se hace en la calle, ¿no? Sí, sí. Bueno, a nos lo que nos encanta es romper la monotonía de la calle. Sí. Eso de que cada uno vaya a lo suyo es como muy aburrido, ¿no? Pero tampoco es cuestión de ir a hacer allí el payaso, ¿no?, sino luchar contra algo que se puede mejorar. Sobre todo que, no sé, que es posible mejorar, ¿no? Pues conseguir que el hospital militar sea para todos o yo qué sé, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Tú has visto montones, sí, ¿no? Yo he visto montajes y uno de los objetivos no solamente es el de romper la rutina, sino, como yo decía al principio, hacernos pensar sobre un hecho que está ocurriendo. En el caso, por ejemplo, me gustaría que me hablases del... Esa maldita mosca. Me gustaría que me hablases en concreto de, por ejemplo, los montajes que ustedes hacen, sí, los happenings, las acciones, no, del medio ambiente, o sea, la lucha a favor del medio ambiente, como por ejemplo el montaje de las dunas, que sí, es quizás uno de los más conocidos de ustedes. Sí, eso lo hicimos en Maspalomas por el deterioro que tiene Maspalomas, como has visto, ¿no? Bueno, como todos conocemos. Lo hicimos también en las canteras, teniendo problemas con la policía local y tal, aun teniendo los permisos de todos los concejales, de policía, de cultura, de playas y tal. Pero nada, lo llevamos a Corralejo también, para que no pasara lo que pasó en Maspalomas. Y fatal, allí nos dijeron que si íbamos a lavarles la cara y tal, pero bueno, nosotros... Pero exactamente consistía, cuéntame, porque es una cosa como muy transgresora, satirizan ustedes, sí, ¿eh?, de alguna manera pues todo lo establecido. Cuéntame, por ejemplo, y creo que estamos viendo imágenes de eso ahora, el hecho de utilizar las vasijas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Sí, pues es evidente, ¿no? Las vasijas dice ya lo que... Que no lo caguemos, que no... Que no lo suciemos. Sí, ¿no? Bastante... brutalmente que caguemos. No, pero vamos, ¿no?, que realmente ustedes lo que buscan es transgredir. O sea, el objetivo, sí, es buscar la reacción a través de un impacto. Sí, exacto. Muchas veces resaltar la realidad o la chapuza para que se ponga una solución, ¿no? Como puede ser esa, ¿no? La de utilizar la playa de una forma de vida. Pero tú notas que la gente lo coge el mensaje, lo capta. O a lo mejor le parece, sí, demasiado extravagante lo que ustedes hacen y... No, hay gente que se enfada porque a lo mejor le resulta muy violento, ¿no? El zumo de Tuno, por ejemplo. Sí. Hay mucha gente que le desagrada el rojo, tal, aunque no sea sangre, le que violenta, es una simbología, ¿no?, de la sangre, ¿no? Sí. ¿Qué cosas les preocupa en estos momentos al grupo de gente de Undelsepu, que sé que son muchísimos? En estos momentos hay 100 dentro de la asociación que hacen... Sí, bueno... El próximo montaje que vamos a hacer es contra los medios informativos, tanto radio, prensa como televisión. ¿Se llama? Mentirosos. Mentirosos. Oye, muchísimas gracias por todo. Ah, esperamos. Tengo un regalo para ti. Ah, ¿sí? Sí. De parte de Undelsepu. Qué bonito. Muchísimas gracias. Esto de alguna manera es un símbolo, ¿no? Sí, claro. Pues muchísimas gracias, Roberto. De nada. Encantada de tenerte con nosotros y esperamos tenerte en otra ocasión, ¿vale? Bueno, pues de todas maneras...